constitucional se va a orientar en primer lugar pues a preservar todo aquello que eso ha hecho la Corte, todo el trabajo de difusión, de pedagogía de la Constitución, de defensa de los derechos humanos, de defensa del régimen democrático. Y en algunos puntos pienso que hay que influir un poco para que haya un poco más de respeto por las competencias de otras ramas del poder público y para que haya un ambiente de respeto, de cordialidad y de transparencia en esa corporación. Muchas gracias.